Las lluvias con las que amaneció Pérez Zeledón este miércoles continuarían durante el resto de la semana, según el Instituto Meteorológico Nacional. La inestabilidad que se vive en este momento colabora para que se produzcan aguaceros. Predominan condiciones atmosféricas muy inestables, las cuales no solo estarán propiciando las condiciones nubladas, sino también la presencia de lluvias, las cuales estarán presenciando no solo en el transcurso de esta mañana, sino que también pueden prolongarse incluso a las horas de la tarde y extenderse a las primeras horas de la noche. Se va a mantener lluvia intermitente entre débil y moderada, predominando principalmente. La precaución en zonas de deslizamientos deben continuar, pues las condiciones de lluvia seguirían repitiéndose durante estos días. Tenemos condiciones atmosféricas muy inestables, no solo en este miércoles, sino que también en lo que resta de la semana. La zona de convergencia intertropical bastante activa sobre el país, generando dicho patrón, por lo cual pues la presencia de lluvia sí va a ser presente en lo que resta de esta semana. Sin embargo, se estima que ya sea en horas de la tarde y primeras horas de la noche donde se concentre pues las condiciones más lluviosas. Por lo anterior, es importante que ande la sombrilla y el paraguas, pues la lluvia seguirá como compañera en buena parte de la región sur del país. En gran parte del Pacífico Sur sí se espera que se mantenga este patrón, principalmente nublado. Las lluvias en este caso se comportarán de forma más aislada y tendrán o se concentrarán principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Estar atentos a ríos y quebradas son 12 recomendaciones que también hay que tomar en cuenta.